Bueno, el ciclo para, estamos estudiando con PCIN, el aprendizaje de la programación, y el ciclo para, o for, como le llaman en los lenguajes de programación en inglés, nos sirve pues, también para hacer aquellas repeticiones sucesivas, igual como en el ejemplo que dábamos de dar vueltas a una pista, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, y el ciclo para tiene un inicio, la variable que inicia tiene un final. Y un paso es esa variable cada cuánto aumenta. Entonces aquí está, dice el valor, el aumento y el paso. Entonces vamos a ver. Vamos a ver acá. Aquí hay imprimir los 10 primeros números. Entonces hay un n hasta 10 para igual a 1 hasta n con paso 1. Escribir el valor de i. Entonces vamos a ver cómo funcionaría este programa con PCIn. Miren. Entonces vamos a colocar con paso 1. Ahora hacemos el ejemplo con paso 2. Con paso 1. Miren. Los 10 primeros números con paso 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el valor de i. Miremos el diagrama de flujo, entonces mire, está i igual a 1 hasta n con paso 1, o sea el que va de 1 en 1. Miremos el diagrama de flujo quedaría así. Y el valor inicial 1 de 1 en 1 hasta n. Y mire, así sería el ciclo. Miremos acá también. Ahora, vamos a hacer el mismo ejemplo de 2 en 2, o sea que nos diga. Imprima los primeros números de 2 en 2, los 10 primeros. ¿Sí? En este caso, hasta donde alcance 2 en 2. O sea que imprimiría, vamos a ver cuánto imprime, 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, porque estamos de 2 en 2. Y imprimiría el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, porque es con paso 2. Entonces miren acá, quedaría eso. Empieza en 10. Valor de i viene acá y va de 1 y empieza en 1 de 2 en 2 hasta n. El ciclo para nos sirve también para, en realidad el ciclo para es muy utilizado en la representación, en la programación, en la representación de algoritmos. El ciclo para es uno de los más utilizados en el caso de la programación. Ahora, digamos que nos digan que sumemos los 10 primeros números, entonces lo que haríamos aquí es una variable suma, le asignamos 0 a esa variable, y acá suma, le asignamos a suma más i. Y ya aquí vamos a escribir. Acá, el valor de i, coma y el de suma. Miremos qué resultado tiene. O sea, ahí estamos haciendo, tratando de hacer en vivo la suma de los 10 primeros números. Entonces vamos a revisar el programa. Miremos el diagrama de flujo cómo quedaría. ¿Sí? Miren que aquí ya puso 10, hasta 10 y hasta 10. De uno en uno suma más i, valor de i, y dice que en 1 10 n. Vamos a ver, aquí me equivoqué, es con paso 1. Vamos a hacerlo con paso 1. Eso, ahora sí, miren que el diagrama de flujo me ayuda a corregir. Entonces aquí estoy diciendo 1 de 1 en 1 hasta n. El diagrama de flujo me ayuda a corregir y vamos a colocarlo. Separemos para entender mejor el valor de suma. Aquí. Ahí está. El valor de i va en 1, 2, 3, 4 hasta 10, pero la suma va 1, 3, 6, 10, 15. La suma de los 5 primeros números de 1 hasta 10 es 15, hasta llegar al 55. Entonces nuestro programa ha quedado bien.
Y si nos dice nada, que de 2 en 2, y que sume de 2 en 2 hasta n, o sea, de 2 en 2, entonces va a sumar la mitad de los números. ¿Sí? 1, 3, 5 y a sumar de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces aquí sería 1 más 3, 4, más 5, 7, más 7, 16 y más 9, 25. También igualmente lo podríamos hacer de 3 en 3. Así sucesivamente hasta eso de 3 en 3. Esa sería la suma de 3 en 3. Vamos a ponerla como está originalmente. Y dentro de este para podemos tener if cualquier otra condición que se verán en un determinado momento. Por ahora esa es la función del ciclo para ciclos con un inicio. Y mire, también podemos cambiar el inicio. El inicio lo podemos hacer desde 2. Miremos qué sucede cuando cambiamos desde 2. Mire que la variable es 2 y altera la suma. Igual lo podemos hacer desde 5. Desde cualquier número podemos empezar, pues, que la operación sea lógica. Entonces ese es el ciclo para aprender a programar, el for como se llama en inglés. Aquí dentro del for también pueden ir otras instrucciones. Vamos a colocar un if, esto es pues ya un concepto adicional. Por ejemplo, vamos a decir que si i, vamos a empezarlo aquí desde 1, que si i es mayor o igual a 5, mayor o igual a 5, que imprima que si es la, bueno, que si igual a mayor, está escribiéndolo en inglés por la costumbre de otros lenguajes, pero con PCIN afortunadamente en español. Entonces vamos a decirle que escribir aquí variable mayor o igual a 5 e imprimimos el valor de la variable y eso. Entonces miremos si es cierto. Mire, desde 5 empieza a decir variable igual mayor o igual a 5, variable mayor o igual a 5. Y hagámoslo paso a paso. Entonces mire que ya aquí tengo una instrucción con un para e internamente tengo una instrucción if. Aquí ya, y esa es la programación. Luego, como ya saben hacer el if, luego hacen el para y así sucesivamente le van colocando más cosas al programa, muchas más implementaciones. Entonces vamos a ejecutar paso a paso. Vamos a ponerlo acá y el programa ejecutará paso a paso Mire que llega hasta ahí porque no se cumple la condición. Cuando la i es mayor que 5 o igual a 5, ahora sí, mire que la iba por 3, 4, en este ciclo entra porque ya la dije 5 y escribe que 5 mayor o igual a 5 y todos los números de ahí en adelante va a entrar. Bueno, entonces ahí hasta llegar al número n, que es 10. El objetivo de este programa es que comprendamos el ciclo para que lo componen y el aumento que llega hasta un n y va con un paso, que quiere decir de cuánto en cuánto, o el salto. Esto nos ahorra la otra variable que teníamos que hacer cuando trabajamos con while. En el video del while lo pueden ver y vamos a ver el diagrama de flujo de aquí. Voy a crear un diagrama de flujo bien particular. Excelente. Entonces mire que aquí tenemos el diagrama de flujo donde asignamos el n.
Este es el de repetición. Va de 1, empieza en 1, de 1 en 1 hasta n. Y mire que aquí, haciendo suma igual a suma más i, y aquí estoy preguntando dentro del ciclo que si es mayor o igual que 5. Si es verdadero, entonces imprimo esto. De lo contrario, vuelvo acá. Mire lo bueno de este diagrama de flujo porque explica el algoritmo como tal. Con una condición interna, un sí que va a tener un verdadero o un falso. Obviamente esto se va a cumplir cuando la variable sea mayor o igual a 5, se imprime esto. Entonces miren, el for está representado en este y el if acá. Yo también podría hacer un de lo contrario, ¿no? Tratemos de hacer un de lo contrario. Si no, un si no se llama aquí. Si no, eso, si no. Sino eso, ¿okay? Escribimos otra cosa y vamos a ver cómo cambia el diagrama de flujo. Si no, escribimos que la variable es menor, variable menor o igual a 5, menor que 5, menor que 5. Eso, entonces vamos a correr, vamos a correr el programa. Entonces miren que para las menores que 5, dice menor que 5, 1, menor que 5, 2, así. Si queremos, podemos, para que no nos estorbe la suma, escribir la suma al final y solo escribimos la suma al final después del para y vea lo que queda. Queda la variable, las que son menor que 5 y las que son mayor o igual a 5 y la suma. Y veamos el diagrama de flujo, cómo queda. Eso, el diagrama de flujo queda así. Ya tiene la condición en para, tiene la condición verdadera donde imprime los mayores iguales a 5 y la condición falsa donde no se cumple esto, sino que son los menores iguales a 5. Acuérdense que el if siempre va a sacar un verdadero o un falso. De la parte verdadera son los mayores iguales a 5 y la parte falsa son los que no son mayores iguales a 5. Entonces, espero que esta explicación del ciclo for para les sirva a ustedes para sus estudios y el aprendizaje de la programación. Ejecutar paso a paso. Ejecutarlo paso a paso. Este programa es pues para los que están aprendiendo programación, obviamente. No debemos olvidar de aquellos que apenas están aprendiendo a programar porque algún día nosotros también estuvimos en las mismas, haciendo los algoritmos iniciales y luego ahora ya somos expertos, pero algún día tuvimos que iniciar con estos algoritmos básicos que nos permitían sumar variables, tomar decisiones para simples, ¿sí? A veces nos olvidamos que algún día estuvimos en los inicios de la programación haciendo series, raíces cuadradas, dividiendo, haciendo programas muy simples. Entonces este programa ya tiene un poco de más complejidad porque ya tiene unas instrucciones pues internas. Como dentro de un para tenemos un if, un sí y un con si no, o un sí con un de lo contrario. Llegó y termina y escribe la suma. Excelente. Y volvemos a colocar el diagrama de flujo. Muchas gracias, espero que este video sea de gran ayuda para su aprendizaje, el aprendizaje de la programación. Muchas gracias.